la herencia de Rantanplan. Soy J.S. Chester de Chester, Chester, Chester y Chester, abogados de Virginia City, y represento a nuestro cliente, el señor Augie S. Benson. ¿Augie S. Benson? Le tuvimos en nuestra prisión durante unos cuantos años. Alegaba que le habían acusado injustamente de hacer trampas en el juego. Nos hemos enterado de que ha muerto a consecuencia de las heridas recibidas en el curso de una partida de póker, pero antes de morir nos ha enviado su testamento que concierne a alguien domiciliado en su establecimiento, un tal Rantanplan. ¿Rantanplan? ¡Pero si es nuestro perro guardián! Me gustaría verle. ¡Guardia, traiga a Rantanplan! ¿Quién es ese señor? Joe Dalton, de Dalton, Dalton, Dalton y Dalton, un fiel inquilino. Para asegurarnos su fidelidad, le hemos encadenado a Rantanplan. ¿El señor Joe Dalton? Precisamente hay un párrafo en el testamento que habla de él. Leo. Yo, Augie S. Benson, en plenas facultades mentales, aunque no físicas, dejo toda mi fortuna ganada en el juego al único ser desinteresado que he conocido, el perro Rantanplan. ¿Un testamento a favor de un perro? ¿Y eso es legal? Desde luego que sí. ¿Y qué es lo que hereda este perro? Una mina de plata, el salón Silver Queen, el hotel internacional y la mayoría de los inmuebles del barrio chino de Virginia City. Este perro es el perro más rico de América. ¿Y en qué me conciernen a mí las excentricidades de ese imbécil de Augie? En lo siguiente, si Rantanplan muere de una forma o de otra, toda mi fortuna irá a ese grandísimo canalla de Joe Dalton. ¡Dalton, basta! ¡Vosotros ayudadme! ¡Dejadme! ¡Quiero ser rico! Ya entiendo. Este hombre quiere comprarme y mi pobre dueño se niega a separarse de mí. ¿La llave? ¿Dónde está la llave? Rantanplan se la ha comido. Creía que era un hueso. ¡Dadme un cuchillo! ¡Yo recuperaré la llave! Me duele ver su desesperación. ¡Una lima! ¡Vayan a buscar una lima! ¡Mataré a este saco de pulgas para obtener mi fortuna! Mi queridísimo, querido amor. No hemos encontrado ninguna lima en el taller, así que hemos registrado a los detenidos. Me han vendido como un animal, pero volveré, amo mío. ¡Le pillaré! ¡Seguiré a ese perro hasta el fin del mundo y le pillaré! Discúlpenos, señor Chester. Es algo que pasa en las mejores familias. Pero haría falta un tutor para proteger los intereses y la vida de este perro. Conozco a alguien. Le enviaré un telegrama inmediatamente. ¿Tutor de Rantanplan? ¡Jamás en la vida! ¡Guárdese su herencia! No tengo derecho a hacerlo, señor Luke. Además, sin patrón, los numerosos empleados de ese perro no pueden recibir su salario. Su negativa creará la miseria, el paro, el fin de Virginia City. Bueno, la historia es una locura, pero me gustará ver cómo vive un perro rico. Además, si hace falta protegerle contra Joe Dalton, ¿a qué esperamos? Vayámonos a Virginia City. Este es mi nuevo dueño. Su cara me suena, pero no conseguirá nada de mí, ni siquiera una sonrisa. Oh, no. Otra vez ese error de la naturaleza. No llores, dueño mío. Volveré pronto. ¡Luke, Luke! ¡Siempre él! ¡Ahora me roba mi fortuna! ¿Qué fortuna, Joe? ¡La fortuna de Rantanplan! ¿Ese perro? Si no vale ni los huesos que roe. ¡Te equivocas! ¡Ese chucho es el heredero más rico del oeste! Vaya, no creía que tuviera unos padres tan pudientes. ¡Hay que salir de aquí! Tengo un plan, pero no tengo armas. ¿Con un col te arreglarías? ¿Un col? He fabricado uno falso utilizando jabón y cera. ¡No! ¡Está muy bien imitado! Es fácil. Tengo un modelo. ¿Qué?
¡Dámelo! Cuidado, está cargado. ¿De dónde lo has sacado? Uno de los guardias lo dejó olvidado en el comedor. No dije nada porque quería daros una sorpresa. ¿Qué has robado un revólver de verdad para hacer uno falso? Pues sí, me hacía falta un modelo para fabricar un revólver falso que pareciera auténtico. Hace falta tener uno auténtico para fabricar uno falso. Si no, el falso no parece auténtico. ¡Te voy a hacer tragar el revólver! ¡Otra vez los Dalton y aún les quedan 5.247 años de condena! ¡No sé si lo soportaré hasta entonces! ¡Suelta a tu hermano, Joe! ¡Manos arriba, Arthur! ¡Tengo un revólver! ¿Dónde lo has encontrado? ¡Bajo el colchón de Averell! Puedes creerle, este es el auténtico. El falso me lo he comido. ¡Llama al director! ¡Señor director! ¿Qué pasa? ¡Déjenos salir o le matamos! Ni hablar. Arthur está dispuesto a sacrificarse, ¿verdad, Arthur? ¡Pero está loco! ¡Haga lo que le dicen! Pero si son unos bandidos temibles. Pueden reinsertarse en la sociedad, aprender un oficio... ¡Ya basta de cháchara! Si disparo, atravesaré a Arthur y a usted también le alcanzará, señor director. Es un argumento convincente. ¡Abran las puertas! ¿Bueno qué? ¿O abren o les mato? ¡Por Dios! ¡Nada de gestos heroicos! Hay que avisar a Lucky Luke. La vida de Rantanplan corre un grave peligro. Mira, este hotel es de tu propiedad, Rantanplan. Me has comprado, vaquero, pero no piensas que podrás amansarme. Así que yo dormiré aquí fuera y ese chucho descansará en un palacio. Lo siento, señor, pero no se admiten animales en el hotel. Lea esto, amigo. ¡No! Pues sí. Jones, le ha dicho a este caballero que los perros... No es un simple perro, señor Liftock, es el nuevo propietario. Así la cosa cambia. ¿Tienen la bondad de seguirme? Estamos muy cerca de Virginia City. Vamos a matar a ese chucho y de paso a Lucky Luke. Pero Joe, vestidos así, la gente no se fiará. Yo tengo hambre, Joe. Si matas al perro, yo me lo como. ¿Comer perro? Parece que a los chinos les encanta. A propósito de chinos, mirad quién viene por allí. ¿Adivináis lo que estoy pensando? Sí, nos disfrazaremos de chinos y así podremos comer perro. ¡Cállate, idiota! Este traje no me cabe. Espera a que pase algún chino alto. Mientras tanto, vigila a esos. No es justo. Van a comer perros sin mí. Oiga, ¿no tendrán un amigo de mi talla por casualidad? En efecto, tenemos un amigo que mide lo mismo que el honorable bandito. Vive en nuestro humilde valle de Virginia City. ¿Y me prestaría un traje? Nuestro amigo posee muchos trajes y su mayor alegría es prestárselos a cualquiera que se lo pida con educación. ¡Hala! ¡Vamos! Ah, tu presencia aquí no pasa desapercibida, Rantanplan. El periódico asegura que eres el mejor partido de la región. Me dejaré morir de hambre como cualquier buen perro que pierde a su dueño bien amado. La cena del señor. Oh, será mejor que recupere fuerzas para encontrarle. Señor Luke, venga. La recepción está llena de gente que pregunta por Rantanplan. Sí, estaría encantada de darle herederos al señor Rantanplan. Pruebe con esta pasta, producto de la mía fábrica. Collares de oro y de plata. ¿Qué vende usted? ¿Faroles? Pero si no hay gas en Virginia City. ¿Y cree que ese detalle le preocupa mucho al perro? Oye, Joe, si descubren que no somos chinos auténticos, nos cortarán en rodajas. Nadie se va a fijar en nosotros. Encontraremos a Rantanplan. ¡Mira, Joe!
ese pobre hombre ha entrado en el local de su sociedad secreta. Seguro que le van a cortar en rodajas. Tendríamos que avisar al sheriff, ¿no? ¿Has oído, Joe? Van a cortar a Averell en rodajas. Este es vuestro compañero. El traje está bien, pero no sé cómo me sentará. ¡Oh! ¡Chicochi! ¡Narichu! ¡No coninca! ¡Diga chica coca! ¡Cuquita! ¡Folastelo Naligon! Con tus miserables cómplices has atacado y humillado a Yan Fu y sus hermanos. Meleses un tratamiento especial. ¡Que Yan Xiao se prepale! Con un solo revólver no tenemos ninguna posibilidad. ¡Hay que sacarle de ahí! ¡Empezaba a acostumbrarme a ver él! ¡Cuidado! ¡Ahí está el sheriff! El honorable sheriff llega a punto. Aclaremos pequeño asunto. ¡Quietos! ¿Qué ha hecho este hombre? Ha atacado a cuatro de los nuestros. Según acuerdo, el que ataque a un chino será castigado por otro chino. Solo quería tomar prestado uno de sus trajes para comerme un perro. ¿Un perro? Sí, ni siquiera es un perro chino. Se llama Rantanplan. Venerable Li Yong, este asunto me concierne. Además, este hombre parece un presidiario. Rantanplan, ser el perro propietario de nuestras frágiles viviendas. ¿Por qué no haber dicho antes? Los alquileres que nos exige ese miserable animal son muy altos. Comiéndotelo nos habrías hecho un gran favor. Venerable Li Yong, es ilegal comerse a su propietario. Sheriff, necesito su ayuda. Los Dalton están sobre la pista de Rantanplan. Desde luego. Me acabo de arrestar a un loco que quería comérselo. ¿Comerse a Rantanplan? ¡Averell! ¿Y tus hermanos? Se han disfrazado. Nunca les encontrarás. ¿Disfrazados de qué? ¿Crees que soy lo bastante idiota como para decírtelo? Aunque indagaras por el barrio, no podrías distinguirles de los demás chinos. Vamos, sheriff. Sheriff, aquí cuando se come. Registrar el barrio chino sería una imprudencia. El arresto de Averell en el seno de su sociedad ha debido irritarles. Por lo menos voy a intentarlo. Buenos días. Por casualidad no habrá visto a unos blancos disfrazados de amarillos. Yo solo me ocupo de preparar mi indigesta comida en mi mísero establecimiento. No sé nada más. Chin, Chan, Chon, Chung. ¿Qué dices, Chou? ¡Cállate! ¡Estoy pensando en chino! ¡Ahí está Lucky Luke! ¡Fallé! ¡Y no me queda munición! ¡Rendíos, Dalton! ¡Detenedles! ¡Dejadme pa...! El honorable extranjero se ha hecho pupa. Ya comprendo. Pero protegéis a unos bandidos muy peligrosos. ¡Bravo, Joe! ¡Ahora tendremos a todo el barrio encima! ¿No es muy charlatán? Sé que un hombre os está buscando. Aquí estáis bien seguros, porque luchamos contra el mismo enemigo. ¿Lucky Luke? No, Rantanplan. ¿Rantanplan? ¿Sabes dónde está? Le encontraréis en el Hotel Internacional. En cuanto se abra esa puerta, me iré. Mi olfato me conducirá hasta mi dueño querido. Señor Rantanplan, aquí está su sopita. ¡Eh! ¿Qué quiere? ¡Arriba las manos, quieto! ¡Venimos a buscar a Averell! Creía que era la sopa. ¡Solo piensas en comer! ¡Salgamos de aquí!
Venimos a ver a Rantanplan, a la suite presidencial. Primer piso, la primera puerta a la derecha. Abro la puerta de golpe y los matamos. Bueno... ¿Dónde están? Nadie ha tocado la comida. Y Rantanplan es como Averell. Si estuviera aquí, ya se habría comido todo. ¿Y ahora qué hacemos? Nos escondemos, les esperamos y me dejáis disparar primero. Es un crimen dejar enfriar esta comida. Ah, me pregunto dónde se habrá escondido. ¡Rantanplan! ¿Dónde estás? ¡Manos arriba, vaquero! ¿Qué habéis hecho con Rantanplan, coyotes? De momento nada, creíamos que estaba contigo. Te equivocas. Primero te mataré y luego iremos a buscarlo. Sin mí no lo encontraréis jamás. Sí, Joe. Luke conoce bien a ese chucho. Y además, Luke es bueno siguiendo pistas. A nosotros siempre nos encuentra, ¿no? Muy bien. Te dejo vivir, vaquero. Nos ayudarás a encontrar a ese perro y luego te mataré, ¿de acuerdo? Eso sí, es una proposición honrada. Escuchad, así no le encontraremos nunca. Se necesita método. ¿Qué método? Separémonos. Cada uno irá en una dirección distinta. Tú al norte, William al sur, Jack al oeste y Averell al este. Nos encontraremos aquí al alba. ¿Y crees que te vamos a dejar solo? Yo os sigo. Bueno, ¡en marcha! Es increíble, cada día son más tontos. Ahora nos toca a nosotros, Jolly. No tenemos tiempo que perder. ¡Ea! ¡No he encontrado nada! Yo tampoco. ¡Hey, Joe! Luke ya no está contigo. No, estaba con William. ¡Que no! ¡Que estaba con Jack! De ninguna manera, se marchó con Averell. ¿Conmigo? ¡Nos hemos vuelto a dejar engañar! ¡Somos aún más tontos que Rantanplan! ¡Oh, Joe! ¡Están llegando muchos jinetes! ¡Y Lucky Luke viene con ellos! ¡Vienen a detenernos! ¡Huyamos! ¡Es inútil continuar! ¡Nuestros caballos están agotados! A Rantanplan no le encontraremos y los Dalton están en libertad. Esto va mal. El asunto es grave, señores. Muy grave. Si por desgracia Rantanplan muriera, toda su fortuna iría a parar a Joe Dalton. Me veo obligado a bloquear todas las cuentas. Hay que detener inmediatamente la explotación de minas, hoteles, salones y otros negocios. Pero los empleados, los mineros... ¡Tendremos un motín! Lo siento, señores. Hay que encontrar al heredero para volver a poner la maquinaria en marcha. Estoy harto de arroz y de té de jazmín. Estos aperitivos largos y estas crepes perfumadas están muy ricas. ¡Idiota! ¡Esos son palillos y servilletas! Estáis todos aquí hinchándoos a comer y mientras tanto yo no puedo tocar mis alquileres hasta que no hayamos encontrado y matado a ese maldito perro. ¿Pero qué vamos a hacer, Joe? Si salimos de aquí, Luke nos devolverá a la prisión. Prefiero ser rico en prisión que pobre en libertad. Qué bonito es eso que has dicho, Joe. Nada me apartará de mi querido dueño. ¡Delicioso! Agua. Sé cómo encontrar agua. Excavando en el lugar adecuado. Oh, pobre animalito. ¿Qué haces ahí dentro?
No me explico ese estado de debilidad en una región donde abundan el agua y la caza. Soy Joe Dalton y vengo a tomar posesión de mi herencia. Señor Dalton, la policía le busca para devolverle a la prisión. Joe solo volverá rico a la prisión, y no antes. De todas maneras, aunque Rantanplan haya desaparecido, no hay pruebas de su defunción. Pues encuéntrenle y le defuncionaremos. ¡Arriba las manos, Dalton! ¡No os mováis! ¿Ha pasado algo grave, señores? No. Apenas empezábamos a discutir. ¡Vengan rápido! ¡Es un motín! ¡Los empleados quieren su paga o queman el hotel! ¡Quemar mi hotel! ¡Pero están locos! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Tú, Chino! ¡Regresa a tu... mira! ¡Oh! ¡El patrón ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Viva! ¡Le liquidaré! ¡Y la ciudad me pertenecerá! Ese alegre mexicano, sí, es mi dueño querido que viene a buscarme con el arma en la mano. ¡Aléjate de él, Rantanplan! ¡Atacan a mi dueño! ¡Vamos, muerde! ¡Muerde! ¡Suéltame! ¡Hay que defender al jefe, chicos! ¡Vuestro jefe soy yo! ¿Oggie es Benson? Benson, así que no estaba muerto. Pues no, he tenido suerte. Como estaba condenado, le envié mi testamento. Pero había apostado a que me libraría y he ganado una vez más. Pues mejor para usted, Benson. Pero le aconsejo que no haga más testamentos idiotas y corrija algunas injusticias, sobre todo las que hay en los alquileres del barrio chino. Sí, tiene razón. Él es un hombre de bien, Folastelo. Acepta nuestras humildes disculpas. Las acepto, venerable Li Yong. ¿Dónde está el resto de los Dalton? Pues peleándose en el despacho cuando les he dejado. ¿Por qué no habéis hecho nada si teníais armas? El cretino de Averell ha cambiado los Colts por unas imitaciones de jabón. Muy bien, Dalton. Volvamos a casa.